Medio millón. Se fue. Apuesto por el. Inauguramos con esa carrera o la dejamos para el final, como usted quiera. Vamos a inaugurarla, Toma, pues venga, cuádrese de una vez. El Moreno. Oh, se metió en el apitao. Cuidado, cuidado. Que yo no voy a caer preso. Vienen con su cuarto, que yo lo que no voy a caer preso. Wey, wey, wey. Déjeme yo ir a buscar el Ferrari, a ponerlo a punto, lo vamos a pintar. Si no me equivoco, a mi Ferrari le falta pieza, no está 100% completo. Lo vamos a completar. Como hoy hay un evento, una carrera, tenemos que ganar esa vaina sí o sí. Te supo, mío, con esta la vuelta. Ojo. ¿Qué es lo que mío? Seguro de que usted quiere conocer a Diosito con este carro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque en verdad va a viajar para el espacio y se va a hacer... Va a desaparecer del universo. ¿Y por qué, mío? Mío, pero ¿cuánto tira ese carro? Pues, le voy a hacer a tu usted, porque usted está aquí, pero no lo riegue. Dígame. Ese carro tira casi 1,000 kilómetros por hora, mío. ¿Cuánto? Eso sí. ¿Qué es lo que es, mío? ¿Todo frío? Todo frío, mío. ¿Qué es lo que hay para hacer hoy? ¿Qué es lo que hay para la cabeza que no se champú? ¿Qué es lo que hay para la cabeza? Hoy lo que hay una carrerita, en verdad, ¿Y va a correr con eso usted? Oh, con este mismo. Ah, pues por ahí yo no voy entonces. Sí, para participar, porque tú sabes que hay un premio de 500,000, ¿tú me entiendes? Ok. Para participar son 50,000, ¿me entiendes? Oh. Que, por eso, espérate, me está llamando David, dame un segundo. Oh, esto corto en mano, carro en tierra. Entonces, está bien, vamos a suponer que yo soy de una categoría. Yo tengo que ganarle a todo el mundazo para ganarme los 500,000. Exacto. Diablo, déjame yo ver a quién yo voy. Yo creo que necesito un copiloto, ¿verdad que sí? Copiloto, ¿y para qué? Mío, eso es libre, además. Usted sabe, damos la motiva. No, no, yo corro vacío. ¿Usted no sabe cuál es el carro mío cojo? El carro de Armando. No, ¿qué pasa? Un ratico a Pedro caminando. Mío, en vez del carro mío, ese carro no va para el guero, loco, porque ese carro tiene la salida muy lenta. Es en una pista larga ahí que él puede ganar, pero ese carro sale como un blog. ¿Tú me entiendes? Entonces estos carros, los Silvia y el otro, tienen pila de salida. Si es una pista larga, larga, como el aeropuerto de allá abajo, ahí sí yo tengo probabilidad, pero esta pista es muy corta. Hay que darle cotorra. No, pero si es tan corta, la carrera en verdad no va. Quiero echar con ustedes ese que está ahí. Ahí está, velo ahí. A 300,000, no, pero... ¿Cómo? ¿Con cuál le quieres correr? A 300,000. ¿Con cuál? De una vez. De una vez, sin hablar mucho. ¿Con cuál le quieres correr? Me dan 10 ahí. ¿Con el Ferrari? Y voy 100 más por fuera. Ah, pero ya vi medio millón, en verdad. Me voy 100 más. Medio millón. Medio millón. Voy 100 más. Se fue. Apuesto por el. Inauguramos con esa carrera o la dejamos para el final, como usted quiera. Vamos a inaugurarla, Pues va, pues venga, cuádrese de una vez. El Moreno. El Moreno. Cuádrese de una vez. Cojo, espérate todavía. Está todo. La gente, maestro. Está todo. Sí. Bueno, perdió y dicen los tigres. Mira el ñato. Ah, ñato, ¿cuál es el ñato? Voy a ñato, te tengo una señorita, te la voy a presentar. Mira aquí. Ella, la de rojo. Ella. Es mi jeja. Pero tiene media, así como la lengua tuya. ¡Ay, el diablo! ¿A cuánto va entonces? En entre esos dos. Gasolina. Yo voy al rojo. Emma, vamos a meter, a meter 50 caben, yo voy al rojo. Ya. Ven, se fue en 50 al rojo. Yo apoté este carro, mío, que tiene este carro. No sé, tiene de todo. ¿Tiene de todo? ¿Puedo apostar usted confianza? El bobo que el panito tiene nitro, sí. Acordamos que no le usa, pero si lo usa, tú sabes que hay bobo. Tú no tienes nitro, ya. Ah, pues yo puedo encontrar él, pues. No, pues está todo. Cambio de opinión, voy 50,000 al negro. Voy al negro, entonces, ¿va al rojo tú ahora? Yo voy al rojo. Está todo, voy 50,000 al negro. Coño, en verdad no se sabe que igual pueda ganar. Velo ahí. ¡Se fue el negro! ¡Ganó el negro, manito! ¡Mi cuarto! ¡Cojo! ¿Qué es lo que es, gringo? ¿Tú tenés nitro? Yo tengo hasta botella de Coca-Cola aquí. Está de todo, bro. Aquí hay de todo. Le informo a ustedes que tengan cuidado. Al final del todo, que nosotros no nos hacemos responsables si van para Júpiter, ¿usted me entiende? Si vamos para pa Miami. Exacto. Claro, eso no nos hacemos responsables, no. Tato. Dale, España. Seco el mío. Ahí, ahí, nos matamos, no vi. ¡Ay! Loco, salimos heavy. El diablo, que violó ahí. que violó, dice loco. Me huele a que me dieron una moña así. Mi patrón, pero yo pensé que usted iba a volar por los aires. No, frenamos a tiempo.
1, ya. Veo. ¿Qué es lo que es? Ahorita lo vemos, me da eso. Yo voy a arreglar algo con Ivy. Está todo, break, está todo. Güey, le tengo 50 al negro, ¿qué es lo que es? Está todo, voy 50 al otro. Dale para aquel lado, entonces, cuando se acabe la carrera, vemos. Está todo. Está todo. Ahí se fue en 50 mil. Vamos allá, 3, 2, 1. ¡Erdiache! Yo gané 50 mil. Pero dicen bala que usted perdió 50. Venga, estamos páselo. Estamos aquí. Venga, páselo para acá. Le mandé 50. 50, ¿tú estás seguro? Ahora sí. Me quería mochar. Quédese por ahí para seguir apostando. Está todo. ¿Y qué fue? ¿La vamos a repetir? Fue nulo. Está todo. Yo lo que cobré ya. Fue nulo, manito, si supongo una venadera. Fue nulo, mío, pero vamos. Espérate, que la van a repetir. Fue nulo, pero vamos a esperar. Vamos a esto. Me puse muy cerca, era más para atrás que tenía que ponerme. Velo ahí. Bueno, se quedó ahí el de nega ahí. Seco como quiera. A no el subar. Ve mío, seco como quiera. Loco, pero el tigre parece que está tarde, tiene como un problema mental. No, pero ya ese problema de él, ese problema de él. Problema de ellos, está bien, pero coño. Ese problema de él. 2, 1, ya. Bobo en el lobby que hay, manito, ahí. Y frenamos. Bobo en el lobby. Pero malo. Me ganó usted. Abusador. Al que se por ahí, mío. Tanto. El siguiente carro que le toca. ¿Cómo salieron los carros? ¿Cuál salió primero? El otro salió primero. Y después yo lo pasé. Vi que porque el otro se puso un chin pa'lante. Y yo dije, mira, él hizo trampa. Pero dije, yo cuando vi eso, dije, así fue yo, el diablo. Y después hice así, ¡wow! Tú estás loco, No hay compa. El diablo, qué maldito susto. El diablo. Cojo. Velo ahí. Esta que la policía. Cojo. Esta hay que hacerla ya. Oh. Mío. Se metió en el apitado. Espérate, cojo. Cuidado. Que yo no voy a caer preso. Se armó. El diablo. Se tiraron los polis, manito. Y mi madre. Yo no voy a caer preso, manín, no. Que ganen, que se queden con su cuarto. Que yo lo que no voy a caer preso. Wey. Hijo de tu madrina. Ya hablé estos tigres, loco. Mi amor, le pega rapidísimo, tú supiste. Yo me fui como yo. Ey, tengo una rueda pichada. ¿Tú supiste que corre a pie? Esos tigres, meterlos presos a todos. Esa gente estaban corriendo, mío. Yo soy vecino de por aquí. La bulla, no dejaba uno dormir la tarde entera. Matar los presos a todos. Usted estaba aquí de primero y ahora. No, ¿cómo que yo estaba aquí de primero? ¿Usted no estaba aquí? No. ¿Seguro? Claro, yo vengo de para allá arriba, me llevo en esa casita allá. Mi amor. Papá. Amor, llévame. Mío. Desátame, mío. Desátame. Corre, te va a quedar. Oh. Ven, para soltarte. Ay, carajo. Vete, que yo estoy frío. Vete. Venga, mío, yo tengo una llave aquí para soltar. Vaya. Mira, el de ese carro verde estaba corriendo. Vete de ahí. ¿En el carro verde? Sí. Perfecto. Será mota. Este no estaba corriendo, este no, yo no lo vi. Estaba buscando la. No lo vi. Ok, no. Usted fácilmente. Me puede identificar a varias personas que estaban corriendo para allá llevarme. Pero que se embalantó, mira, el de ese carro verde, ese fue el primero que corrió. ¿El del carro verde? Sí. Ese era. No, pregunta. ¿Y quién fue que juntó toda esta gente aquí? Toda esa gente, no, ellos se juntan por Twitter, él fue mío. Esa gente se juntan por Twitter, usted sabe que esa gente son clandestinos y vaina. Yo estaba desde allá, loco, por tirarle una bomba a Molotov para que se acabe, pues no me dejamos dormir la tarde entera. Vamos a decirle una vez que se retiren de la zona y si la doñita no avisa de nuevo que están aquí, el se van a ir cooperando con los Federicos Caracabreal. No, yo sé que el del carro verde se fue ya, por eso yo estoy diciendo el del carro verde. ¿Tú no viste que yo lo que salvé a todo el mundo fue? Oye, ojalá esto no se repita porque en este vecindario tienen a uno cansado.
Güey, ustedes vieron la cotorra que yo le di a esos policías, loco. Esos poli. Si yo no le salto con esa, de que yo soy vecino. Y vaina, me mangan preso ahí mismito. Entonces, ¿qué yo hice? Me agarré de ahí para soltar un par de gente. Y supuestamente cooperando, porque si no coopero con nadie, ellos se la van a llevar. Yo también estaba corriendo. Dije que el del carro verde estaba corriendo, pero ya se había ido. El del carro verde ya no estaba ahí. Entonces él no perdía nada. Ustedes tienen que llegar, que esos son los trucos, manito. Eso se llama cotorra. Eso se llama inteligencia. 4000 de IQ. 4000 de IQ, manito. ¿Qué es lo que es, manito? ¿Qué es lo que es? Bro, estoy hablando aquí con el mecánico. Tú sabes que está organizando la carrera. Y la última carrera que faltaba era la de nosotros. Entonces esa carrera hay que hacerla, bro. Ah, no, pues mándame Uber, yo te caigo allá mismo, coloco. Tú tienes el carro, yo tengo el hospital. Ahora lo vamos a ir a buscar para Limpón. Nos vemos en el Limpón, entonces. Yo estoy al frente del hospital. Dale, nos vemos en el Limpón. Dale. Tato, yo me comuniqué, bro, con el tipo. Está bien, me van a traer un bidón ahora y nos vamos nosotros entonces a hacer. Tato. Y quien gane, pues se lleva el premio, Tato. Llegó el Ferrari, manito. Llegó el Cuco. Esta pita larga, aquí se le puede dar cabela. 3, 2, 1, ya. Seco el mío. El DH, bro, pero... El DH, pero no hay necesidad de frenar, de vaina, de hacer nada. ¿Qué pasó, bro? Dije que es una carrera amistosa, pero no voy a hacer nada. Ven, que te voy a dar cabela, vete adelante. Dame cabela. Vete, que yo te caigo atrás por la izquierda, vete. Ay, hombre, loco. Ay, hombre, el pobre. Mi madre. Eso tiene todo muy gratis. Para ese carro no participa, ¿no? Y hombre, loco. Tú que viste el video desde este punto, permíteme darte las gracias por el apoyo y decirte que tú eres de la gente alta gama, nuevo rico. Recuerda que estos videos son una pequeña parte de todo lo que sucede en mi canal de Twitch, donde casi siempre estamos en directo. Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo. Si ya te suscribiste, si ya dejaste tu like y si ya dejaste tu comentario de qué te pareció el video, solo hace falta una cosa y es que te pases por mi canal de Twitch. Dale para allá que te voy a estar esperando. Ahora sí, mi loco. ¡Chua! ¡Acuérdate!